Hola, hola, espero se encuentren muy, muy bien. Vamos a hablar o vamos a conocer un poquito las bebidas alcohólicas. ¿Y por qué es importante? Porque pues quizás no todo el mundo las consume, pero pues muchas personas las sí utilizan en alguna actividad social, o pues en alguna cena especial, pues consumir algunas bebidas alcohólicas. Entonces sí es importante saber lo que estamos consumiendo y qué nos aporta. Bueno, resulta que las mismas van a tener un valor nutritivo muy bajito. ¿Qué significa? Que entre una cantidad de nutrientes va a ser un aporte mínimo. Son en consumo excesivo, pues nos van a ayudar a elevar los triglicéridos, así que hay que tener mucho cuidado, más si yo normalmente tengo triglicéridos altos, el consumo de licor pues tiene que ser muy vigilado y con mucha medida. Aportan una gran cantidad de energía que no genera que el cuerpo tenga un gasto metabólico para absorber importante, por lo consiguiente es que casi que se absorbe toda la energía y pues además crea adicción, lo cual es de cuidado. Acá les pongo que son alimentos de alta densidad energética, como se los mencioné, si lo comparamos con las proteínas y los carbohidratos, que son nutrientes que tienen un beneficio en la salud, que aportan 4 kilocalorías por gramo, mientras que el alcohol va a aportar 7 kilocalorías, entonces sí tiene un alto contenido energético. Por ejemplo, vamos a ponerles algunas comparaciones de bebidas normales que se consumen. De una cerveza regular de 360, aporta las 150 calorías y eso equivale a una harina y a 2 grasas. Significa que equivale a media taza de arroz y a 10 gramos de grasa. Cuando yo hablo de 10 gramos de grasa, 5 gramos van a ser una cucharadita de las de endulzar el café, de las pequeñitas. Entonces eso va a aportar media taza de arroz, por ejemplo, y 2 de grasa, si por el contrario consumiéramos alimentos. 2 cervezas, o sea, va a ser una taza y 20 gramos, que vamos a duplicarlo, y las 3 pues se va a triplicar. Entonces ya el hecho de consumir 3 hace que es calóricamente similar a consumir taza y media de arroz, por ejemplo, y 30 gramos de grasa, o sea, 6 cucharaditas de esas de endulzar el café. Otros, como un trago de whisky, ron, alguno de estos, pues un trago va a aportar 2 grasas, o sea, 10 gramos, y así también 2 tragos, 4 grasas, 20 gramos, y 3 tragos, 6 grasas. Además, traigo también el vino, blanco, rojo, cualquiera, no importa, que va a tener un aporte calórico muy similar al del whisky, el ron y el vodka. ¿Qué es importante aquí? Yo les doy los ejemplos para que podamos verlos con números, pero lo importante aquí es evitar el consumo excesivo de los mismos. Si vamos a tomar, seleccionemos pues las opciones, ojalá que tengan menos calorías, y ahora pues tenemos algunos productos de menos calóricos o light, y además de vigilar lo que tomamos, pues también tenemos que vigilar lo que comemos, porque entonces si por ejemplo tomamos 3 o 4 cervezas y además comemos cosas fritas y snacks y comida pues en gran cantidad, pues el aporte calórico aquí va a ser muy, muy alto. Y recuerden que llegar a Año Nuevo, a enero, con 3, 4, 5 kilos de más es muy fácil, porque estos alimentos obtienen alto aporte calórico. Así que llegar lo más saludable posible depende de las buenas decisiones que tomemos. Y eso sería todo por hoy.